Bueno, buenos días, gracias a todos. La visita a Covadú, por un lado, es por seguir potenciando y relanzando el sector cooperativo de esta comunidad autónoma, además que una cooperativa reseña. Al final, el mundo cooperativo puede llegar a ser la empresa más importante de una provincia y una de las cooperativas de primer grado más importantes a nivel nacional. Aprovechamos, además, que es el 40 aniversario de Covadú, una estructura cooperativa con casi 11.000 socios, con un volumen de negocio cercano a los 400 millones de euros y de verdad una empresa, porque hay que tratarla como empresa, que de alguna forma llega a casi todos los eslabones de la cadena y más a corto plazo cuando terminen las instalaciones del matadero de Fuentes Agua, que todavía acercará más al consumo, cumpliendo un poco pues ese precepto de la consejería de que tenemos que intentar que desde la parte agrícola a la parte que llega al consumo todo se intente hacer transformación incluida desde la misma cooperativa. Y para mí es un ejemplo, en este caso, el trabajo que está haciendo Covadú desde hace ya décadas y que seguirá haciendo en un futuro.